trae la magia. Pero es lo que te dice, es lo que te dice, es que todavía. Gracias a todas y a todos los que nos acompañan. Muchas gracias a todos los medios de comunicación que están aquí presentes, a todas nuestras autoridades que nos acompañan el día de hoy. Pues el motivo de esta rueda de prensa es para dar a conocer a la población y a todos los presentes este proyecto que hemos desarrollado a lo largo de este mes, que es el Mercadito Navideño, ¿no? Es una forma de incentivar el comercio local para que todos los, las y los jóvenes emprendedores y las mujeres del municipio pues puedan desarrollar su economía, ¿no? A nivel local, y pues que también puedan fortalecer todo este tema del emprendimiento local. Por eso mismo, pues estamos diferentes áreas aquí sentadas el día de hoy. Tenemos al director de Desarrollo Económico, a Mauricio. Tenemos a la directora de la Instancia de la Mujer, que por supuesto nos acompaña, nos ha brindado todo el apoyo. Y tenemos en específico a dos colectivos, de los cuales pues se han sumado como sociedad civil organizada y nos han brindado el apoyo total de todos sus comerciantes, ¿no? Entonces, pues quisiera ceder la palabra a Mauricio para que él más o menos nos diga cuántos emprendedores vamos a tener y pues los porcentajes que estamos manejando el día de hoy. Hola, buenas tardes a todos. Pues bueno, el mercadito como tal es un espacio, es abrir estos foros, estos espacios, estos emprendedores principalmente, sus actividades por medio del comercio electrónico. Este comercio electrónico que se estima forma entre un 9 a un 12% del PIB nacional, para que nos podamos dar una idea de la importancia que ha tomado esta forma de comercio hoy en día, y que pues siempre se busca estos espacios libres, estos foros presenciales que les permita dar a conocerse, que les permita adquirir nueva clientela. Y pues bueno, creo que hay que agradecer al presidente Rodrigo Arredondo y a la presidenta Araceli García, que han abierto a lo largo de todo el año estos espacios en diversos puntos de la ciudad, en diversos eventos, y hoy cerramos con un evento, el más importante del año, en el cual vamos a tener más de 200 expositores. Creo que es excelente. Aparte, es una época en la cual la derrama económica o la capacidad de gasto de las familias es un poquito mayor, dado que reciben aguinaldos, vienen divisas de Estados Unidos y otras partes del mundo. Entonces creo que es una gran oportunidad para reactivar la economía local, que nuestros productores, que aparte también es importante mencionar, gran mayoría o una parte fundamental son mujeres. Entonces también apoyar a todas las mujeres emprendedoras que puedan obtener un ingreso mayor y que poco a poco puedan ir creciendo sus empresas. Pues como bien menciona Mauricio, creo que es una actividad importante dentro del municipio que ha cobrado pues un poco más de valor. Entonces justamente por eso pues agradecemos a nuestros presidentes por darnos total apoyo, y pues quisiera ceder también el uso de la voz a los colectivos que el día de hoy nos están acompañando. Vamos a empezar con Gaby Rico. Hola, ¿qué tal? Buen día. Efectivamente me siento muy contenta, muy feliz. Somos emprendedoras, somos Movimiento por el Progreso. Somos Movimiento por el Progreso, pretendemos que entren las 200, ojalá y si nos quepan, por parte nada más de Movimiento por el Progreso. Le agradecemos a nuestro presidente municipal, Rodrigo Luis Arredondo López, porque volteó a ver a todas las emprendedoras, nos ha apoyado, no nos ha soltado. Y es lo que dice, me uno a lo que dijo Mauricio, pretendemos que la derrama económica quede en nuestro municipio. Va a haber, como lo dijo, va a haber aguinaldos, va a haber reparto de utilidades, va a haber afluencia económica, y nosotros como colectivas pretendemos que se quede con los emprendedores. Le agradecemos también a nuestra presidenta del DIF, Araceli García Garnica, porque también nos apoya, no nos deja todo lo que necesitamos como emprendedoras. De una u otra forma siempre está a nuestro lado diciendo con confianza, aquí los apoyamos, lo que esté a nuestro alcance, no las vamos a dejar. Le agradezco a todos y cada uno de los que están aquí presentes, a Alex Barreto, a Mauricio Ortega, Instancia de la Mujer, Sandra Balón, muchas gracias. ¿Y qué les puedo decir? Apoyen al comercio local. Vengan, por favor, todos estamos unidos, organizados y muy emocionados. No saben si alguien va a pagar de aquí su renta, su luz o alguna enfermedad. Que toda la derrama quede en el municipio, por favor.
Y por otro lado tenemos otro colectivo que también ha sido un pilar fundamental para la elaboración de este componente. Hola, buen día. Nosotros somos del colectivo La Solecito. El nombre surge de la frase "El sol sale para todos". Y de ahí es el nombre La Solecito, porque somos cuatro mujeres emprendedoras, jóvenes, y nuestra meta es, como se ha mencionado, apoyar el comercio local de mujeres y de jóvenes. Igualmente, este colectivo surgió para apoyar a todos estos jóvenes emprendedores que surgieron en la pandemia, poder ayudar. La mayoría de nuestros expositores son universitarios, entonces muchos se ayudan de sus emprendimientos para poder pagar sus escuelas. Entonces, pues qué mejor que esta oportunidad que nos dio el ayuntamiento para hacer un evento que ayude a toda esta, a todos estos emprendedores locales. Y así como se ha mencionado, pues queremos hacer el agradecimiento a las instancias que nos están permitiendo llevar esto a cabo, que es la Instancia Municipal de Juventud, la Instancia Municipal de la Mujer, la Dirección de Desarrollo Económico y Turismo, el DIF de Cuautla, y la Administración del Ayuntamiento. Igual queremos agradecer a los patrocinadores que ayudaron para hacer este evento posible, como es Producciones Yurei, Fundación México, Otaku Store, Chrysler Cuautla, Pastelerías Narcisse, Our Place Showroom, Casita Romens, La Manga, Servimotos de Cuautla y el consultorio optométrico Buen Pez. Pues dentro de este evento vamos a tener otras sorpresas. Vamos a tener por ahí también a un Santa que va a estar pues saludando a todos los niños y a todos los cuautlenses que vengan aquí a disfrutar de una mañana a una tarde de compras. Y vamos a tener también algunos shows, vamos a tener shows culturales, artísticos, y vamos a tener también rifas. Entonces, pues no dejar pasar el hacerles esta invitación para que se vengan este 17 y 18 de diciembre, a partir de las 11 de la mañana a 8 de la noche, ¿no? Que puedan disfrutar una tarde amena con sus familias y aquí en el tren escénico, y que puedan pues disfrutar de estas festividades, ¿no? Y pues aquí tenemos también a uno de los patrocinadores, el cual pues que muy gustoso de poder participar y colaborar con nosotros. No sé si quieres dar algunas palabras. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es José Iván Maldía Gallardo. Yo represento a Consultor Optométrico Buenpez. Nosotros somos un grupo de emprendedores que fundamos el consultorio optométrico hace ya 5 años. Estamos ubicados acá en Cuautla. Los fundadores somos de Cuautla. Nosotros fundamos como tal este consultorio por la necesidad que tiene la ciudadanía de recibir una salud visual adecuada. Una salud que se tiene que dar por profesionales de la salud, licenciados en optometría, cirujanos oftalmólogos, y no cualquier persona práctico teórico. Esa es por la razón que se funda Consultor Optométrico Buenpez. Estamos muy contentos nosotros de participar. Agradecemos a todo el ayuntamiento que nos dio la oportunidad de presentarnos, de informarle a la ciudadanía de qué se trata esto, informarles de qué es la salud visual, de que no se dejen engañar por cualquier persona. Es algo muy importante y me da gusto ver a jóvenes, a compañeras, a compañeros cuautlenses que se esmeran día con día para poder progresar y conocer mejores cada día, ¿no? Entonces, estoy muy, muy contento por estar acá. Pues nada, agradecimiento al ayuntamiento. Y pues ya por último, nuestro presidente pues nos va a dar unas palabras. Buenos días a todas, a todos. Gracias a Gaby, gracias a Sandra. Gracias aquí a nuestras colectivas, Solecito, y por supuesto a un representante de los que han ayudado y han apoyado, los patrocinadores que los tenemos aquí arriba en el back, para que pues pueda lograrse este evento. Es importante marcar, número uno, que estamos en un lugar precioso. Miren, todos están bien tranquilos, muy relajados, porque es un lugar que vale mucho la pena y que bueno que se ha rescatado aquí con este espacio que antes, como se acordarán, era un basurero y que ahora pues tiene ahí 2 mesas de ajedrez, el cual se usan bastante, principalmente en las tardes. Y ahora que van a ser las vacaciones de los niños, verán cómo están bastante ocupadas a toda hora. Y por el otro lado, pues este esfuerzo
que se está haciendo, que también cabe aclarar, yo creo que es y muy, muy importante, que estos se generaban, estos de otros nombres, pero hacían estas expos de manera privada, en la cual pues hacían la comercialización del esfuerzo de cada uno de los colectivos. Esto es, que les cobraban por el stand, por estar colocados, el lugar. En alguna ocasión se hizo allá en Plaza Los Atrios, era de manera privada, y pues era un negocio para las personas que lo organizaban. Y entonces las colectivas pues simplemente iban ahí, tenían que pagar su acceso o su stand, y entonces pues ahí se les iba bastante parte de la ganancia, si es que la tenían, ¿no? Por el alto costo. Nosotros hemos hecho el esfuerzo, hemos platicado con ellas desde el inicio, desde el año pasado concretamente, en que se les iba a estar apoyando, ¿no?, con los espacios que se tienen aquí en el municipio, y que íbamos a lograr coordinar de tal manera que el municipio no les cobre absolutamente nada y que podamos ayudarlas a coordinar y que puedan en este emprendedurismo que se tiene de ya mucho tiempo, y que, como bien dice Gaby, pues esto les va a ayudar a pagar una renta, a pagar una colegiatura, a que vayan pues teniendo sus ingresos de alguna manera más organizadas y estables, pues nosotros les podamos ayudar en el espacio, en la coordinación, por supuesto, con estas ruedas de prensa, para que también la gente sepa y pueda venir aquí a adquirir estos productos que son de gente cuautlense y que son para los cuautlenses en su mayoría. Entonces, también gracias a los patrocinadores, pues se lograron estas, las playeras que van a usar, se van lo del Santa Claus, gracias por participar, por cierto. Sí, ¿no? ¿Vas a ser tú o no? Ah, perdón, ves que eso entendía a tus compañeros. Y la rifa, los regalos, etcétera, pues para eso fueron los patrocinadores, ¿no? Para dar un mayor servicio al cliente que va a poder venir y que se acostumbren a que en Cuautla pues se dan, ¿no?, buenos eventos, se dan eventos de calidad, con productos de calidad y por supuesto con gente que quiere dar su mejor servicio hacia la ciudad de Cuautla. Así que estamos muy contentos por confiar en este municipio, en este gobierno 2022-2024, y que seguiremos, ¿no?, avanzando con las ferias del empleo, seguiremos avanzando con lo que hubo apenas, que fue el orgullo Cuautla, que también las ferias empresariales y ahora estos esfuerzos con las emprendedoras, de tal manera que podamos tener una ciudad económicamente activa, porque eso es lo que estamos buscando, que se tenga esta actividad comercial que se había perdido y que la gente pueda en cierto momento iniciar con su negocio, después por supuesto buscar la regularización, digamos, que estén en Hacienda, y después de ahí tendrán ya poder para los conceptos, los objetivos o las necesidades para poder ya tener un local más en forma, un negocio, y que además se puedan bajar estos recursos en apoyo que se tienen por parte del gobierno del estado. Entonces ese es el inicio, ¿no?, esta semilla que hace que puedan ellas y ellos pues poder progresar, y por supuesto tienen aquí a su gobierno municipal, que siempre, siempre, siempre estará en apoyo de todos ustedes. Mientras ustedes trabajen, nosotros los estaremos apoyando. Así que muchas gracias y bienvenidos una vez más a todos. Gracias por acompañarnos. Y pues bueno, los esperamos este sábado y domingo a partir de las 11 de la mañana aquí en los patios del Tren Escénico. También un espacio que hemos logrado activar, que se ha logrado hacer de las familias, y que aprovecho para que también nuevamente la invitación a que venga la gente a conocer su Alameda, a conocer su Tren Escénico con esta nueva decoración de Navidad que se tiene en este mes, el mes más alegre, ¿no?, más hermanado, más de más sentimientos en el año. Y también ahí el Benito Juárez, también ya lo acabamos de arreglar, quedó muy bonito también para empezar pues a regar este espíritu navideño de perdón, de esperanza, de luz y por supuesto de paz que queremos aquí en nuestro querido municipio de Cuautla. Así que muchísimas gracias y bueno, pues. Buenas tardes a todos ustedes. Me da muchísimo gusto estos momentos donde la gente tiene mucho entusiasmo y sobre todo entusiasmo de trabajar. Felicidades a los colectivos, felicidades Gaby, que siempre están impulsando a las mujeres, mujeres muy talentosas, mujeres que son el sostén de una familia, y pues todos tenemos muchas ganas este mes de regalar algo, ¿no? Y qué mejor que algo hecho con manos cuautlenses, mujeres talentosas, cosas innovadoras, cosas con que no las hay en otro lado, ¿no? Únicas, irrepetibles. Y de verdad, estos momentos creo que también es muy importante pues traer a los hijos, a la familia, un rato de convivencia.
y que disfruten estos espacios tan bonitos que han dejado con un espíritu navideño increíble. Y aquí saludando al Santa Claus, que ya me lo enseñaron, va a estar muy bonito el Santa Claus. Entonces sí vale la pena. Felicidades, que tengan mucho éxito, que vendan mucho. Encomiéndanse a Dios, persínense para que esto sea, pues saquen todos sus productos, ¿no? Y sea un éxito. Felicidades, muchas gracias. Pues, ¿alguien más que desee decir algo? ¿Hay alguna pregunta? Sí, señalas que van a ser 200 expositores. ¿Aquellas personas que quieran o comerciantes que quieran todavía se pueden integrar o ya no? De parte de los dos colectivos, uno de ellos lanzó una convocatoria en la cual pues se pudieron registrar para tener una manera más ordenada de poder agregarlos a este componente, porque también se busca que haya cierto pues número de emprendimientos, ¿no? Digo, que si es de un solo rubro, pues no sean tantos, ¿no? Porque también digo, la competencia pues es un poco complicado y puede que no tengan tanta venta como deberían, ¿no? Entonces, de esa parte, la convocatoria se cerró hace una semana aproximadamente, y pues de Gaby también pues creo que se pueden registrar con ella, pero es bueno que se registren o que se acerquen, porque como bien lo menciona nuestro presidente, pues van a seguir habiendo más ferias de emprendimiento. Entonces, pues para que estén al tanto de toda la información. Nosotros como Movimiento por el Progreso, cuando entró nuestro presidente, tuvimos la bendición de que nos abriera las puertas, de que volteara a vernos. Nosotros tenemos 16 años en ser Movimiento por el Progreso. Éramos las incómodas, las que se ven mal, las que somos comercio de fuera, las que damos lata, éramos las madres solteras que no querían. Y tenemos la bendición de... Tuvimos la bendición de conocer a nuestro presidente, platicar con él y decirle pues lo que estaba pasando, ¿no? Y con miedo, porque a veces la gente descompone las cosas, nos dijeron, él las viene a quitar, él no las quiere, y las cosas que se empieza a meter la gente, ¿no? Inmediatamente pues lo buscamos y nada que ver con lo que dijeron, inmediatamente nos abrió las puertas, dijo, ¿cómo creen? Venimos de pandemia, estamos en recesión, o sea, yo no podría quitarlas. O sea, sí, con orden y todo limpio, y hay cosas que no pueden, son emprendedoras y las entiendo. Nosotras somos 300 emprendedoras que estamos parte de La Paz, la UBA, la Pastora. Soy representante ahí en ENI, Zona Oriente. Tenemos también aquí lo que es Los Arcos, Tren Escénico, Fuente Rosa, Vías, parte de la biblioteca y Parisina. Todos están como que haciendo lo correcto, vamos, no venden bebidas alcohólicas, todos solo somos emprendimiento. No tiramos agua, hacemos todo lo que está a nuestro alcance para que Cuautla se vea bonita. Nos ha apoyado desde que entró nuestro presidente. Nosotros hemos tenido cerca de 8 expos, nos han apoyado a todos, llámese el grupo que sea, sean hombres o mujeres, nos han apoyado en todo y estamos muy agradecidos. La penúltima fue en Conaplor, que nuestro director de Desarrollo Económico nos hizo el favor de invitarnos. De verdad hubo una afluencia, una derrama económica, no tienen idea de cuánto se fueron contentos con un buen sabor de boca, y ahorita yo creo que no va a ser la excepción. Yo creo y estoy feliz de que haya más colectivas con nosotros, porque vamos a hacer más, y entre más hay, más derrama económica va a haber. Soy de la idea de que la gente llama gente, y gracias y bienvenidas colectivas. No son jóvenes, nos encanta la juventud. Y bienvenidas, gracias. Entonces, ¿sí es la primera vez que un gobierno? No, ya ha apoyado 8 veces a varios grupos. Hemos tenido varias expos, también Instancia de la Mujer nos apoyó el 8 de marzo con una expo aquí, empezando luego. Pero esta administración es la... ¿esta no, administración? No. ¿No hay otras administraciones que nos apoyen? Esta administración es la primera que nos apoya. Es la primera administración que nos apoya. Voltea a ver, que no nos cobran, porque como dice, antes sí nos cobraron un stand aquí, eran 1,500. Unas colectivas cobran 550 y todavía alegaba que ser de turismo, y así había muchos grupos y nos sentíamos todavía que nos hacían el favor y no vendíamos. No nos aseguraban la venta y eran tablones y que ellos llevaban al stand de 1,500. Hubo en Atrios que nos cobran 8,000 pesos y nos hicieron firmar un contrato y tampoco nos aseguraban la venta. No es la primera vez que estamos apapachados, sin ni un centavo. Al contrario, si en ellos está ponernos algo, con toda la confianza del mundo, vamos con Instancia, Desarrollo, Presidencia, con nuestra querida madrina Araceli García, porque es nuestra madrina, ¿verdad? Y no, es la primera vez, y nos apoyan al 100, sin un solo centavo.
Nosotros como colectivo es el segundo año que hacemos un evento de esta magnitud, pero con esta administración es el primer año que recibimos apoyo de gran magnitud. Lo podemos ver desde cómo ya está decorado todo nuestro centro, la carpa donde va a ser el evento ya está decorado, y el día sábado y domingo los esperamos de 11 de la mañana a 8 de la noche, y ahí se van a poder dar cuenta el gran apoyo que tuvimos este año. Sí, así es, hemos acordado con los grupos colectivos que ya mencionó Gaby, de toda la zona de aquí alrededor donde estamos, empezando por La Pastora y terminando aquí en la Fuente Rosa, que ya no es rosa, ya la despintamos, ya la dejamos muy bonita, de cantera. Habíamos quedado con ellos de darle seguridad. Hemos nosotros mandado las patrullajes, las motocicletas en sí, pie tierra también, y por supuesto los drones, ¿no? que están volando a baja altura justamente para que sean inhibidores, porque pues la gente los ve, ¿no? Y si por un lado se sienten ellas seguras, el cliente por supuesto también, y pues el maleante se siente observado. Entonces creo que eso ha funcionado muy bien, porque los viernes han sido viernes, es cuando venden, viernes seguros, y ha sido en todo el año esta activación de esta pues plataforma, llámala así, de seguridad que tenemos en beneficio de ellos, ¿no? Pues desde el principio, lo dijo también bien Gaby, veníamos de una recesión, de una pandemia, la cual nos tumbó a todos los ciudadanos, no solamente de Cuautla, sino del mundo entero, y en el cual, pues bueno, nuestra preocupación fue Cuautla, por supuesto, y la intención de esta reactivación, como otro tipo de situaciones de activación, de reactivación económica, ha sido el constante el objetivo de este municipio, de este gobierno, para que pueda la gente ir levantando, ¿no? Cuautla es una ciudad comercial netamente que se hizo turística, ¿no? En base al comercio, y por eso es de que por un lado estamos arreglando la ciudad, estamos no en esta decoración me refiero, sino en monumentos, Niño Artillero, cada uno de los parques, Gabriel Tepepa, Plan de Ayala, el Monumento a la Bandera, que estuvo abandonado tantos años, que le hicieron ahí medio algo y gastaron un montón, y pues bueno, del dinero de los cuautleses, y nunca se terminó. Nosotros lo retomamos, lo terminamos, vamos para este año a trabajar lo que es la Explanada de Guadalupita, para que también sea otro espacio o algo así similar como esto, en donde también tengamos otro centro. Y hemos estado en los parques, también en las periferias, Lázaro Cárdenas, hemos estado en Gabriel Tepepa, el de San José, Iztaccíhuatl, sí, también quedó muy bonito ese parque, que ya también da pues el servicio a la gente, a las familias. Pero lo que queremos es esta reactivación, que la gente vuelva a tener esta venta, vuelva a tener esta seguridad, por supuesto, que es lo que hemos estado trabajando también mucho, mucho, con mucho ánimo, mucho empeño, día a día, y que, bueno, pues podamos tener esa ciudad comercial que fue, que se erigió, ¿no? O que fue creciendo en base a esto, pues que de esta manera tengan todas las facilidades, por un lado con estos grupos, pero también por el otro con el comercio establecido, ¿no? Con el comercio que también paga sus impuestos, pero que también necesita apoyo. Se han logrado bajar estos apoyos pues de manera federal, de manera estatal, por supuesto la parte municipal, para que puedan tener pues avance en esto. Y por el otro lado, también las ferias del empleo, para que los jóvenes, ¿no? Señoras, señores, puedan tener un trabajo, se puedan colocar en esta feria del empleo, que además se hizo en una segunda edición únicamente aquí en la ciudad de Cuautla, y que a nivel nacional fue anunciada, ¿no? Del éxito que se tuvieron, fueron 547 personas que se lograron pues colocar en estos empleos varios, y que pues tienen todas las prestaciones en una empresa. Esto ayuda, por supuesto, ¿no? Hemos estado trabajando también con los programas sociales a que la gente tenga la facilidad de poderse activar en estos programas federales, el de 65 y más, y por supuesto el de, por un lado, Jóvenes Emprendiendo el Futuro, y por el otro lado los de discapacidad. Hemos abierto, además del módulo que está en el CADER, hemos logrado colocar un módulo aquí en el DIF, para que en el DIF, y otro en la unidad deportiva, para que la gente le sea fácil inscribirse. Nosotros le damos todas las facilidades, si les hace falta el acta de nacimiento se las otorgamos, si les hace falta copias, lo que les haga falta, de tal manera que se puedan llevar el expediente, pero sabemos que esto es a nivel federal, y puedan estar activados en este beneficio que es de manera universal. ¿Por qué nos conviene apoyar esta parte? Pues porque es un dinero que no le cuesta al municipio, y que el beneficio es muchísimo, porque llega a cada una de las familias este recurso, el cual pues lo va a gastar de una u otra manera en el municipio de Cuautla. Por eso conviene también que llegue o baje estos recursos
por eso es de que los estamos apoyando. En fin, hemos tenido un gran trabajo para que podamos tener esta reactivación económica, se fomente el empleo, se fomente la inversión. También hemos dado facilidades en los proyectos que quieren llegar aquí a Cuautla, y que antes se les daba una negativa o se les pedía muchos requisitos con tal de lograr, o pues en base a la corrupción, esa es la realidad, que pudieran estar pagando por debajo del agua, y eso obviamente ahuyenta a la inversión privada. Nosotros hemos dado todo clarísimo, por eso tenemos esta campaña de en Cuautla, sin tranza Cuautla avanza, de tal manera que tenemos ahí los números para que cualquier persona denuncie cualquier acto de corrupción, no se dejen engañar, ahí está el teléfono. De manera inmediata daremos de baja al servidor público que está haciendo estas prácticas, porque no somos los gobiernos de antes, somos un gobierno que no tolera la corrupción, que al contrario fomenta la reactivación económica, el empleo y por supuesto la inversión privada, porque esto va a generar empleos. Un ejemplo es la panadería que hace ciertos meses se logró colocar, que tenía ahí un tiempo batallando en las administraciones pasadas, y que son alrededor de 120 empleos, ¿no? Y así no nos podemos ir a cada uno, ¿no?, de los rubros. La casa habitación también les estamos apoyando para que logren tener sus documentos, sí, mediante la legalidad, por supuesto, pero que sea de una manera muy rápida para que la gente vea que puede avanzar pues con su inversión que va a tener, y esto nos va a generar, por supuesto, la gente que va a estar trabajando directa e indirectamente, y eso genera dinero. Y eso genera la reactivación económica y, por supuesto, eso va a generar que la gente en Cuautla tenga sus empleos para que no estén abocándose a buscar otra manera fácil de que les llegue el dinero y podamos estar de una sociedad que queremos, ¿no? Una sociedad segura. ¿Los expositores llegarán con buenos precios? Si me lo permiten, nada más para complementar la pregunta anterior, pues creo que esta sinergia que bien ha mencionado el presidente ha logrado que el estado de Morelos en el segundo trimestre del año fuera el estado de toda la República que mayor crecimiento económico tuvo. Creo que Cuautla, como lo que es, como una ciudad de las más importantes en el estado, forma parte esencial en ese crecimiento, y también el estado de Morelos. La mayoría de los indicadores económicos están dados a niveles estatales. El estado de Morelos fue el estado con mayor generación de empleos este año, y creo que también Cuautla fue fundamental en eso. Prueba de ello son las dos ferias económicas, ferias del empleo que tuvimos, ¿no? Hemos vuelto a ser ese punto importante o esa capital de la región oriente del estado. Como lo menciona el presidente, el sábado pasado tuvimos la Feria Empresarial Orgullo Cuautla, que es la primera feria empresarial que se lleva en la región oriente del estado, el cual pues va a permitir que todos estos empresarios puedan dar ese paso de la informalidad a la formalidad, ¿no? Entonces, esos son datos que pues te pueden dar una idea de que las cosas se están haciendo bien y que la reactivación económica, a pesar de lo complicado de la situación mundial que hay, pues vamos en buen paso en el estado y en el municipio. Sí, mi pregunta. También, ahorita para que te contesten lo de los precios, pero para terminar, a mí me gustaría que Araceli también les platicara, porque es parte de esto, claro, importantísimo, de los talleres que se están dando en cada uno de los centros de desarrollo comunitario y que igual abonan, ¿no?, a esta parte que la gente pueda emprender en sus casas, en las colonias más alejadas, el famoso autoempleo, ¿no? Que ellos puedan estar vendiendo sus productos, pero bueno, ella que nos pueda platicar un poquito. Tuvimos que hacer también nosotros empezar a dar los cursos en las instalaciones del DIF, en lo que poníamos en orden todos los CDCs. En el DIF dimos más de 25 cursos, y el DIF, por parte del municipio, con su gran apoyo, pudimos sustentar todos los todos los insumos que se necesitan para cada curso. En los CDCs ya abrimos la mitad de los CDCs con curso, y hubo un programa a nivel estatal muy bueno que se llamó Hombres y Mujeres de 10. Ese, nos aceptaron dos CDCs, en todos los municipios aceptaron unos, pero aquí, gracias a que tuvimos pues el apoyo del municipio, pudimos remodelarlos, equiparlos perfectamente bien para que se dieran. Dimos carpintería, decorado de gelatinas, repostería, armado de prendas y estilismo, y a todos se les dio su kit para que emprendieran su profesión que estudiaron.
y su currículum, pues vale la pena el certificado, es a nivel este currículum. Y qué más les de ahí los mejores promedios se les invitó a participar ya para que inicien en pequeña, mediana o gran empresa, que eso es muy bueno, que también están invitadas todos los colectivos para que este año se inscriban, porque creo que vale mucho la pena, porque yo he visto gente con mucho talento, pero que a lo mejor les falta esa seguimiento de hacerlo, como que aprender más ya como más profesionista, ¿no? Y saber cómo vas a iniciar tu empresa, ¿no? Es muy importante. Entonces ahí ahorita estamos el último curso, ese es sustentado totalmente por el DIF, es de Rosca de Reyes, que ya está a punto de acabar, que nos acaban de dar la prueba y quedó excelente, con una calidad de verdad competitiva. Entonces este año vamos a empezar en enero, para que todas las mujeres que tengan ganas de aprender y de empezar su pequeño negocio están totalmente cordialmente invitadas para que participen en el DIF y en todos los CDCs, porque ya va a haber en todos los CDCs de todas las colonias. Muchas gracias. Y claro, va a haber precios accesibles para todos los bolsillos. Podrán encontrar gastronomía, artesanías, accesorios, cositas hechas a mano, salsas artesanales, todo a precios muy accesibles para todos los que quieran venir a comprar sus regalos. Entonces, también va a haber juguetes, ropa. Entonces, los esperamos. Ok, gracias. Muchas gracias.